Sí, el brote en Los Perdidos. ¿Crees saber lo que pasó? ¿Viste las noticias y los videos? ¿Escuchaste los discursos? Lo que no sabes es que todo se grabó. Cada héroe, cada cobarde, cada despedida. Y un puñado de personas con una última oportunidad de venganza, justicia, deber, redención. Yo lo sé, porque lo vi todo. Estas son las historias no contadas de Los Perdidos. Los llamados ilegales, infectados y clandestinos. Esa gente decidió hace años resistirse a los programas de seguimiento de gobierno. Se apoyan entre ellos, siempre están huyendo. Algunas de estas personas sacrificaron muchas cosas. Y en ocasiones, como Ángel Quijano, demasiado. No nos va a quedar suficiente Sombrex ni para 3 días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes algo de comida? Estoy muy hambrienta. Ángel. ¡Ángel! Buen día, Ángel. Espera, es de noche. Solo tomándome algo de tiempo, Doggy. Esa mierda es para adultos. Ángel, sé que perdimos mucha gente últimamente. Lo sé. Yo soy la que encuentra lo que queda de ellos. Escucha, tenemos que mantener la calma y permanecer con vida. Y sobrios. Sabes que nunca abandonaría la familia, ¿verdad? Acabo de escuchar que un gran yate chocó en Central, justo en el dique. Podría haber gente con vida, o al menos algunos suministros médicos. Si encuentras algo, avísame. Voy para allá, Doggy. Sabes que odio que me digas así. Por supuesto que lo sé, Doggy. Sobrevivientes deben estar en la cubierta. ¡Vamos, mierda! Apresúrate. Avísame cuando llegues. Estoy en camino. Thank you.
oficial, recuerda que tenemos que comprobar ese bote. Barco y no en el vodka. ¿Está bien, princesa?
barco y no en el vodka. ¿Está bien, princesa? En el barco y no en el vodka. ¿Está bien, princesa? Eso estuvo cerca. Prepárate para correr.
de ahí. Respira, Ángel, respira. ¿Está bien, princesa? ¡Ah!
Bote, niña. Podría haber gente con vida. Ah!
bote, niña. Podría haber gente con vida. Right.
esta serie se canceló. ¿Está bien? Todavía nada. Ni un suspiro. No voy a soportar esto mucho más tiempo. Recuerda que tienes que entrar por la ventana del techo. Hey, hay un camión que hace un tiempo que está ahí. Úsalo para trepar. Es horrible, Doc. Espera un momento. ¿Cuál es la situación? Una maldita masacre. Esa es la situación. Oh, ¡mierda! Alguien va a tener que pagar por esto. Les dispararon a todos. Ey, ey, Ángel, mira a tu alrededor. Puede que alguien esté escondiéndose. Les dispararon a todos. Los zombies no hicieron esto. ¡Estás a salvo ahora!
¿Eres tú? ¡Maldita sea! ¡Me asustaste! ¿Estás bien? ¡Ángel! ¡Fue tan horrible! Está sangrando. No es mi sangre. Estaba tratando de ayudar. Estoy bien. Pero... ¿los otros? ¿Quién hizo esto? Fueron los de operaciones especiales. Tomaron a algunas personas y no sé a dónde las llevaron. Se las llevaron. ¿Qué mierda está pasando? ¡No lo sé! Pero los escuché decir que estaban cerrando partes de la ciudad para atrapar sobrevivientes. Dijeron que iban a la escuela. ¿Vienen hacia aquí? Ángel, tienes que volver aquí ahora mismo, a la escuela de Sunset. Yo te haría perder tiempo, Ángel. ¡Ve rápido! ¡Rápido! ¡Vuelve aquí, Ángel! Lo voy a preparar. Están bloqueando los caminos de la ciudad. Vas a tener que ir por el lecho del río. Aquí hay unos recipientes de gas. Vi que las operaciones especiales los utilizaban. ¡Por favor, Ángel! ¡Tienes que llegar antes que ellos! ¡Ángel, estamos muy mal aquí en la escuela! ¡Te necesitamos, maldita sea! Tiempo.